está bien. Ya, ¿qué pasó? ¿Encontré a mi mami? Sí, pero bien. ¿Qué? ¿Y eso qué pasó? No, es que la voy hallando con Carmelo. ¿Con ese señor? Ay, no. ¿En serio? ¿Y qué los hay haciendo? ¿Platicándolos? Agarrados de la mano y platicando. Y ese señor ya me tiene hasta... O sea, me cae tan mal, ya le había dicho que no lo quería volver a ver. No, y lo que más me cae mal y me revienta es que le había entregado yo la confianza y para aprovecharse de mí. Sí, pues igual al principio igual yo lo dejaba venir, yo todo a casual. Entonces, cuando me di cuenta, porque yo sí, me di cuenta, pero sí, no sabía, es que yo sospechaba. Oh. O sea, sospechaba y dije yo, ¿será o no será? Bueno, cuando ya empecé así, fue que ese señor ya no me entraba la confianza. O sea, ya no, yo no confiaba en él que viniera aquí, que a visitar, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Por qué lo vio a romántico? Pues, sí, es que a mí lo que se me hacía raro es que viniera seguido, que tan seguido viniera y que a las horas de ya así tarde. Bien raro, y peor que venía cada... Me decían que cada vez que venía yo estaba dormido. Sí, siempre que usted estaba dormido, pues siempre yo estaba bien. Pero... Aquel día yo estaba dormido y cuando me despierto estaba ya platicando, bien raro, ¿no? No, es bien raro. Y a veces cuando alguien viene a visitar, usted rápido sabe, pues que ya, o viene a saludar, un solo duro, dice, y él no. Ahí viene, siempre con mi mami. Nada, de gracia, no tiene un chiste, vieras que ahorita pero... me siento decepcionado. Yo lo entiendo, la verdad, yo así me siento también, porque mi mami, porque ha hecho eso. Si teniéndolo a usted acá, haya intentado engañarlo, pues digamos así, con Carmelo. Ya me dio la cara, pues, sí. Pero, mire, ¿y usted le reclamó o le dijo algo? No, ahí la dejé de la desgraciada. Pues, como... si quiere, hagamos algo. No sé si te aceptaría. Pues, porque la verdad, yo usted lo veo demasiado decepcionado. No sé, ¿no? Yo me siento ahorita decepcionado. Y... No, no hay otra cosa que... No voy a llevar a la casa. No, hombre, ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a creer? Pues la verdad, yo sé que... Han pasado muchas cosas y además, usted no se puede ir porque si, imagínese qué voy a hacer yo aquí sola. No, ya mi mamá no confío porque imagínese lo que le hizo a usted y hasta quiera venir a para el señor y entonces no va a permitir. Y además, esta es mi casa. Mi papá me la dejó a mí y a mis hermanos. Usted puede quedar acá, no es necesario que se vaya. Porque en usted es la única persona que confío y siento un gran apoyo. Yo entiendo y te comprendo. Pero, pues sí, le iba a decir algo. Que guardemos un secreto. Vamos a hacer esto como que si no ha pasado nada, ¿me entiendes? Sí, te entiendo. Para ver hasta dónde son capaces de llegar. ¿Va? No, está bien, pero te comprendo. Sí. Usted sabe que yo a usted lo quiero muchísimo y lo respeto muchísimo. Pero no se sienta mal, que así me siento yo también. No, es que no pensé que... Imagínese ahorita, ¿a dónde anda? ¿Y el niño? ¿A cuido de quién está? De mí. Y bien sabe usted que cuando yo voy a la escuela, pues que queda responsable es usted. Sí, yo te entiendo que tú eres la que casi llevas casi el hogar, digamos. Uh-huh. No, ya no hay ni veo que ha cambiado. No sé qué hacer también. Y con esto que me dijiste, me levantaste los ánimos. Mi apoyo siempre lo va a tener. Me levantaste... el ánimo, todo, pero está bien, estaré aquí contigo cuidándote, protegiéndote, darte mi cariño y el aprecio que siempre te he tenido, estaré te protegiendo, no miré de la casa, solo lo estaba haciendo para ver qué me decías tú. No, pues eso me alegra que... No tomen decisiones arrebatadas también, porque imagínense, usted se iba, ¿nosotros qué? Aquí. Pues sí, eso me iba a poner yo a pensar que qué tal tu mamá se va de la casa, pienso yo. Uh-huh. No sé, un día de estos llegue a ir. ¿Quién se va a quedar aquí
cuidando. Pero por lo que se ve, el señor va en serio con ella. Pues sí, de a ver desde cuánto tiempo vienen así, yo sin saber. Pero como le digo, vamos a hacer esto como que nada ha pasado. Usted sí, siga yo hablándole a ese señor, yo igual con mi mami. Va, está bien, porque pero a ver cuando venga, a ver qué cara va a poner. No sé, pero te ánimo, hombre, ya lo vamos a echar una tacita de café, no esté así. Porque no había, me va a echar de ver la cama de mi mami, así como anda, pero... Pues sí, está bien. Vaya, mejor a que recostarse, yo voy a poner el café, o lo voy a meter al niño. Váyase. Sí, vaya pues. Compadre, ya no va poniendo la forma de la compadre. Ajá, a ver si eso será. Claro,
Al rato voy a pasear donde ella. Está bueno. Vete, voy a poner café. Vaya, dame una cafecita, pues. Vaya a hacer un masaje a mi papi, hombre. Ya ahorita con la soda dije que no la quiere. Ahorita que viene un poco tibia, como ya rato que salí. Pero voy a poner un poco aquí a nadar, tal vez. Déjelo helar porque la tome con la pizza. Esta galleta le traía, pero como... Dios, mi papá me trajo. Vieron que hay galletas. Traje las dos galletas, así no me las comí yo porque no me gustan. ¿Trajo café? No, allí hay una bolsita de la que fuimos a traer a la despensa al día. Pues todas están taladas, las traen. No, es que así me las vendieron. ¿Pero lo hubiera ido a devolver? No, a mí me da pena. Me da pena devolver las cosas. Yo le dije así, démelas, me dijo la señora de la tienda. Ahí dale a él, coger el cafecito, pues tómela de nuevo. ¿Yo puedo el café? Qué bueno. La vecinita. Así es. Ay, no, pero... Me hubieras habido, hubiera ido mejor yo a comprar y no hubiera ido usted hasta allá. Sí, mira. Pero como él quería un jugo y no hay ni jugo. Uh-huh. Las gaseosas son malas, pero no hay de otra. Uh-huh. Sí. Ah, de veras, aquí está el vuelto, viejo. Me dio un pisto. Mejor eso compré. No hay nada, ni azúcar. Me pidió azúcar. Uh-huh. Ay, se lo voy a traer a ti. Pilón. Es que me cortó. ¡Venga! Es que me cargó azúcar y no terminó. Uh-huh. No, pues que es que cuando... Es que el sol estaba fuerte. Pero mira, me era que... Dijo que no había. No había en la primera tienda. Fui a la segunda y por ponerme a comprar gaseosa. Es que yo contenta por la gaseosa. Pues sí. Entonces me olvidó el azúcar, en serio. En la segunda tienda me olvidó, en la primera no había. Ni el café trajo. Es que café hay una bolsita, creo que fue una despensa en el día de cuerda, como para su pueblo. Sí, hombre. Está bien, entonces. Yo lo quiero mucho, mi chica. Si él anda alegre ahorita. ¿Por qué sí? Sí. Yo sí. Pues alegre, porque mi idea también ya se va a curar. Bien, ya pues también lo quiero mucho. Yo también. No, espera que el estómago. ¿Qué le pasa? No, el estómago me anda doliendo ahorita. ¿Qué le hiciste comer? Nada, pero ahorita no le da nada. Ay, que ando ahorita un poquito más del estómago. ¿Qué le hizo daño? No sé, que ahí me tomé un vaso de fresco. Pues eso, esto le hizo daño. Bien raro me siento el estómago. Pero estaba ahí reposando para que me quitara. Ah, bueno. No, pues ya le da cafecito, Olguita, para que le pase. Sí, yo lo sé, espeso. Sí, espesito. Para que siga durmiendo. ¿Qué? A sudor vuelo. Por el sudor de macho, dígale usted. Ah, sí, yo vuelo a hombre. No había. Está bien. Ay, mi bonita, preciosa. Bien dormido, pichita. Ay, mira, ahí sí está. Qué bichita. Pero ni no, pero si enseñe pintura, tiene que andar acá en toda la pintura. Ya me cayó. Qué raro. Pasó la onda de las manos. Uh-huh. Sí, no, pues el riego. Yo pensé que había las estrellas quitadas. Porque... No, lo que pasa es que me lavé en el río y pasé. Tenía un poco de calor, pero me hace. Es raro que hasta la pintura de que le haya caído. Ya, de todo. Es que por sudor. No, y también así me jodió la cara. Quizás eso fue y se me jodió la pintura. ¿Está serio? Uh-huh. Sí. Esta no se va como una galleta. No, ya bueno. ¿A qué? No. Ahorita no. Ahí te la como.